Acá estamos. Hola, ¡Sorpresa! ¿qué ¡Acá estoy! tal? Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Cata? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos nuestros oyentes y nuestros... eso, videntes, televidentes? ¿Cómo se llama ahora esto de que nos vemos en estas plataformas multimedias? ¿Streamers? No sé. Nosotros Streamer, ahí va. Ahí me creo gusta. que somos youtubers, pero no lo sé todavía. Ah, bueno. No, Está muy bueno. es Yo creo demasiado para que eso. de esta situación, ¿quién nos puede salvar? ¿Quién nos puede sacar de esta situación? Gian, Nuestro gran, obvio. por supuesto, Gianluca De Santi, poder esclarecer a mí, Ariel Belmonte, a Cata, a Catalina Cellini. ¿Cómo se llaman ahora estas nuevas normalidades? Gian, ¿cómo andás, che? ¿Cómo andan todos? ¿Todo tranquilo? Bueno, acá andamos. Sí, a ver, toda esta movida que está surgiendo y demás, con las tecnologías, ¿no? Con todo lo que viene. Tenés por un lado los streamers, ¿sí? Que son la gente que hace contenido en Lucas, vivo, como la tele, Lucas, ¿lo pero lo bajás? hace por las plataformas como Twitch, YouTube y demás. Y después tenés los YouTubers, que son los generadores de contenido, pero que ya lo hacen como con una especie de producción, grabados, por eso también nos dan muchas tomas, como que tienen mucho más trabajo atrás. En cambio, el streamer, como estamos haciendo ahora, que intercambiamos rápido y demás. Y hablando un poco también de la actualidad y todo esto, les quería traer un tema que nos pasa por todos lados y no lo podemos dejar pasar, me parece. A El tema del ver. programa MasterChef. No sé. Olvídate. Me tenés ahí, G. Contame más. No. A ver. Pasa. ¿Quién no lo ve? Ese es el tema. Esa es la pregunta. ¿Quién no lo ve? Porque la verdad que es un programa que pasa, o sea, desde lunes a jueves, y después está la gala de eliminación los domingos. Pero lo ve Argentina entera, y después obviamente se ve repercutido en las redes, en Instagram, Facebook, Twitter, tendencias, todo, por todos lados. Y la verdad que la gente siempre se suma, yo me incluyo, no sé si alguno de ustedes lo ve, pero bueno, obviamente es un programa muy, muy divertido y Sí, diferente, ¿no? tal En cual. Me fin. parece muy, muy interesante verlos a los famosos cocinando también, por ahí viéndolos en como sus actividades más hogareñas, que no tienen tanto que ver con ser tan tops, viste, y verse tan bien, sino más bien con ejecución y la verdad que está muy bueno. Yo debo decir que soy fan de Boyolmi, porque tiene una paz interior. Si yo pudiera tener esa paz, ya, ¿sabes qué bien que me iría en la vida? Todos tenemos nuestro personaje favorito, eso no hay duda. ¿Quién es tu El mío fan? es el Turco García, por ejemplo. Ay, sí, a todos los hombres les gusta el turco, es una cosa tremenda. Sí, es muy, muy divertido, muy personaje. Bueno, aparte tiene toda una historia atrás que uno quiere que le vaya bien, no sé. Y aparte que Ah, no cocina, entonces decís, claro. bueno, dale, cociná, cociná bien, dale. Entonces. Claro, yo me lo acuerdo futbolísticamente, yo llegué a verlo futbolísticamente y verlo ahora en esta situación ahí de la cocina, de que se pone nervioso ante una crítica de un chef, un tipo antes que iba para adelante, que no le importaba nada y ahora estar ahí, que si no le sale bien un puré, si le pone mucha sal, es como que es una cosa nueva y está bueno verlo realmente a varios de estos famosos. Cada uno tiene, ¿verdad? Como decían ustedes, su personaje favorito. Pero bueno, aprovechando que estamos hablando ¿de qué? De cocina, De ¿no es Morphy, cierto? De qué rico. comida, de Murphy, de cocina, de personajes favoritos. ¿Por qué no darle el ingreso a nuestro personaje favorito de nuestro programa, ¿no? ¿Qué opinan? Para abrirle ahora cámara, aire a Mauro González, que nuevamente lo encontramos degustando los placeres de la cocina de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, en realidad no soy el personaje favorito. Los elementos donde estamos acá son los favoritos de ustedes. Y bueno, hablando de lo que decía Gianluca, un poquito en esta segunda edición
de la radio La Gorra que estamos haciendo, Under. Bueno, nos vamos a meter un poquito en la cocina. Vamos a degustar una milanesa artesanal muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver después cómo el chef la empieza a preparar y vamos a terminar, me van a terminar ustedes mirando cómo se degusta. ¡Ah, pero me encantó! Envidiando y así para el programa lo hace cualquiera, te digo, Participando desde ahí, yo también. Bueno, pero ahí, El problema es la dieta. Pero eso es un problema que tiene usted, que es un señor mayor. Nosotros que somos jóvenes con Gian no tenemos ese problema. Trato de no aparentar ser un señor mayor, pero bueno. No. Che, Mauro, qué bueno, escúchame. Entonces nos vas a tener en el antes, en el proceso y en la degustación. Me encantó, o sea, estás más completo que nunca hoy. A lo que dijo Gianluca, estamos tratando de ver a ver cómo podemos ir innovando toda esta situación y bueno, ya que tenemos a los chefs que saben mucho, nos van a ir explicando y nos van a ir mostrando el proceso para que el día de mañana que nos juntemos todos acá o que los televidentes o los oyentes quieran venir, vamos a pasar el precio también, cuál de todos los platos tienen que pedir y bueno, a medida que van pasando los programas vamos a ir promoviendo los platos que tienen. Excelente, me encanta. Nos vamos a ir conociendo toda la carta. Pero escúchame, recordame un poquito, ¿en dónde estás ahora? ¿En qué local? ¿Y en qué lugar queda? Estoy en Las Brasas, que queda en Alsina 1200, Alsina y Gallo. Esto es Banfield, en la zona sur, si vos venís de Capital. Y bueno, acá nos gustan con todas las delicias que tienen. Y bueno, estoy esperando que vengan en algún momento para hacer el programa de acá y comer todos juntos después. Excelente. Y última pregunta, ¿tenés alguna novedad de las noticias del ascenso, un poco de deportes? Vos siempre me traes un salpicón de esas cosas. Me parece muy bien la pregunta. La verdad que tenemos algunas pequeñas noticias del ascenso de todos los futbolistas que están tratando de crecer. En este caso tenemos de las instituciones, tenemos de dos o tres instituciones. Tenemos, por ejemplo, el Día Internacional del Hincha de Sarmiento de Junín. Esta iniciativa, en realidad, fue por una fecha conmemorativa de una movilización que se hizo en el año 1980 hacia la cancha de Banfield. También no olvidemos que el año pasado fue uno de los clubes del ascenso que tuvo una participación privilegiada y que también hubo una movilización a cancha de Banfield que iban a jugar contra Arsenal y que perdieron. Es un club con mucha cantidad de adeptos, tiene toda una ciudad de atrás, una ciudad muy linda. Yo estuve ahí en la cancha. Bueno, en el 2019 perdieron uno de los ascensos contra Banfield. Se caracterizó por llegar a 5 finales seguidas en 2 ascensos y no pudo ascender. Lamentablemente ahora por la cuarentena ha perdido el plantel. Esto es lo que pasa con los equipos de ascenso, no pudieron renovar los contratos, no pudieron pagarlos y bueno, tienen muy buenos jugadores. Venían segundos en la tabla de una de las zonas y bueno, y ahora quedaron terceros y vamos a ver cómo siguen en el campeonato, con qué plantel. Por otro lado tenemos los hinchas de Morón. Me escribieron que por favor diga que el día 30 de noviembre venidero los hinchas van a festejar la conmemoración del único ascenso que tuvieron a primera división, que fue en el año 1968. Esto es así, una peña que se llama Morón Sur y en realidad los equipos de ascenso tienen esas cosas y las queremos comentar. Van a vender ñoquis, que la porción simple va a salir 300 pesos y la porción de oro va a salir 500, el próximo domingo. Gnocchi con salsa boloñesa. Hay una sola opción, no es como Las Brasas. Lo recaudado va a ser para un escudo luminoso que van a poner en una de las plateas, que es por donde sale el equipo. Uh-huh. Y para cerrar todo esto, para los amigos de La Plata, yo... es para mí grato, y para Pablo también, en algún momento que lo escuche, hicieron 3 incorporaciones de divisiones
juveniles al primer equipo, de chicos que están teniendo la oportunidad, que se ve que anduvieron muy bien. Los nombres son Fuentes, Chilemi y Monetti. La verdad que de la radio lo queremos felicitar a estos juveniles que fueron promovidos al plantel profesional. Excelente, bueno, muchas felicitaciones para los ascendidos y a su vez también queremos acompañar con mucha energía todo ese proyecto nuevo que están teniendo. Ojalá puedan sostenerse y sustentarse de todas las cosas que quieran realizar. Y bueno, obvio que después les vamos a pegar abajo el link para que puedan sumarse y comprar ñoquis, todo. Digamos, la idea es colaborar, ¿no? Sí, por supuesto. Acá desde Sofía del Plata, 95.3 en FM de La Plata y también de nuestro canal de YouTube, donde, como dijo Cata, vamos a ir pegando la información que va surgiendo en cada uno de los programas, como por ejemplo recién lo que comentaba Mauro, de estos ñoquis que van a vender el equipo de Morón. También obviamente de mi parte las felicitaciones a los chicos que van a debutar ahí en fútbol. Y bueno, creo que ya estamos en condiciones de seguir rumbeando, ¿no es cierto? De que nuestras voces, de seguir ampliando voces en este programa, ¿no es cierto, Cata? ¿Qué te parece? Yo creo que ya es hora de presentar a nuestra anfitriona. A nosotros nos gusta detenernos un poco en la actualidad y charlar un poco con nuestros amigos, pero bueno, es momento de dar inicio a este espacio que a fin de cuentas tiene la intención de crear un espacio para la construcción del conocimiento, siempre intentando ir desde lo que sabemos hacia lo que ignoramos y con tranquilidad, porque apropiar conocimiento es algo complejo, así que siempre con buena onda. Y bueno, vamos a darle la entrada al arquitecto Pablo Trovato, quien hoy nos va a charlar un poco, creo, sobre la Fundación de La Plata, ¿no? Sí, sí, nos habíamos quedado en eso. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, ¿qué contás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo los trata? Súper jueves. Acá estamos, actualizándonos de todo. Pasamos de martes MasterChef, pasamos a Morón, nos fuimos a un montón de temas de actualidad y también pasamos por los youtubers, por los streamers, así que ya tenés el camino allanado, ya no tenés que preocuparte si sos youtuber o streamer, vos simplemente sos nuestro arquitecto historiador, así que damos paso para que hoy nos ilustres con todo lo que sabés y conocés. Igual prefiero mantenerme en estas aguas, ¿no? De la historia o de la arquitectura, porque la verdad que entre el streamer y youtuber no encuentro ninguna diferencia, pero bueno, tiene que ver con mi ignorancia del tema. Y sí, esta es la idea, caminar desde lo ignorado, de lo conocido hacia lo ignorado, así que excelente. O por lo menos de lo no conocido a lo establecido, bueno, para ver si realmente podemos entender que quizás no fue correcto lo establecido. O ponerlo en duda, ¿no? Claro. Eso me gusta, lo de ponerlo en duda. Está me bueno. Me gusta eso de poner en crisis cosas preestablecidas. Sí, es que es el ejercicio que tenemos que hacer a diario. Creo que es el ejercicio que nos permite crecer desde nuestra personalidad hasta las instituciones, ¿no? Bueno, chicos, se acaba de sumar el arquitecto Pablo Trovato y nos va a contar un poco de qué va a tratar este programa del día de la fecha. ¿Cuál es el periodo histórico que hoy vamos a estudiar, Pablo? Vamos a tratar de más que nada poder con elementos, más que nada poner en crisis o en duda algunas cuestiones que quizás no nos cierran mucho o que no son congruentes con el pasado reciente, o sea, con lo que vino después, o por lo menos vamos a hacer ejercicio intelectual, de ponerlo en duda. Ok, y contame, ¿dónde empieza ese ejercicio intelectual? ¿En qué momento? Y veníamos hablando sobre la cuestión, terminamos hablando de las fundaciones y la similitud entre la fundación, o si hubo similitud, entre las fundaciones o la fundación, como dijimos la vez pasada, si fueron una, fueron dos, la Fundación de La Plata. O el estudio de esta, como te gusta decir a vos, Cata, de este territorio que rodea el Río de la Plata, ¿no? Que nos agrupa. A veces nos agrupa, por momentos nos dividió, pero de alguna forma nos contiene, porque toda discusión por momentos se plantea conflictiva, por momentos uno se aleja, pero a la larga siempre
trata de acercar y llegar a una propuesta. Por lo menos es el ejercicio que deberíamos hacer. Y esta historia de los tres puertos, porque en realidad es una historia de tres puertos, creo que lo dijimos la vez pasada, el puerto de Montevideo, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Ensenada, fueron los tres puertos que diseñados por la corona, debían proteger la entrada al continente, vía el Paraná, que sí lo tenían claro, y la limitación del avance del Imperio de Portugal. Okay. Y en aquel momento es donde podemos hacer esta interacción entre la pregunta que me hizo el compañero que hay que trabaja ahí en la parrilla. Ay, nuestro amigo tan simpático. Y aparte en un lugar que suele frecuentar Mauro, con respecto a las ciudades, tanto a La Plata y a Buenos Aires. Y habíamos cerrado de que, por lo menos como conclusión, habíamos llegado de que la fundación de La Plata conllevó toda una conciliación y fue el símbolo de la Unión Nacional. Y para ya entrar en el programa 2 y agregar, fue la primera ciudad planificada, pero se fundó la ciudad con la idea de fundar un nuevo orden. Establezcámonos en la época, 1880, Argentina muy, muy, muy metida en las ideas del progreso, el avance, el cientificismo. Estamos en pleno auge de la generación del 80, aquella élite que generó grandes cambios, casi, como habíamos dicho, a la par o igual que las élites europeas. Era una élite muy, muy avanzada. Desarrollaron un modelo de funcionamiento del país, el modelo agroexportador, que trajo muchísimos beneficios, muchos adelantos, y La Plata estaba marcada en esa idea y aquel contraste entre la civilización y la barbarie, o las ciudades emergían planificadas por acción del hombre como un sello para ganar el territorio despoblado. Algunos lo decían que era, simbolizaba el atraso, o algunos más radicales, la barbarie, ¿no? Y esta ciudad está marcada con todas estas ideas y sumadas a las ideas del higienismo. ¿Y por qué el higienismo? Porque tanto en Europa y después trasladada a América, surgieron grandes pestes que diezmaron a la población. O sea que en algún punto esta política higienista es la que da cambio, o sea, es la que genera el cambio. Pero contame, ¿cuáles eran, por lo menos, las premisas más importantes que tenían los higienistas a la hora de realizar, por lo menos, intervenciones urbanas, en este caso, que es lo que nos está interesando? Bueno, la corriente higienista realmente fue llevada a cabo por grandes médicos colegiados que estudiaron los orígenes de las pestes y desde qué punto del diseño urbano se la podía contrarrestar. En aquel momento no existía la idea del asolamiento, de la ventilación, y las calles tenían dimensiones que generaban la proliferación de los virus. Más allá de que el mundo sanitario venía muy avanzado con respecto al estudio de las vacunas y a los remedios, el higienismo caló muy hondo en aquella época porque empezó a plantear la idea de estas ciudades que debían tener condiciones mínimas y muchos mejores que las ciudades europeas. Tenemos que situarnos en el momento donde había una gran aglomeración en todas las grandes urbes del viejo continente, y las nuevas ciudades, generalmente las americanas, que es donde el modelo europeo se traspasó, tenían características de lo establecido en el Tratado de Indias, que tenía que ver con la, más que nada, con la idea política de apropiación de los recursos naturales y de los ríos y de algunos accidentes geográficos interesantes, pero conllevaron también la idea de la incorporación de la naturaleza
como elemento saneador de las ciudades. Y ahí nacieron los bulevares, nacieron los grandes parques, los lugares de dispersión, que lo que hacían eran mejorar la relación entre el contraste de la ciudad y el campo o la naturaleza. O sea que la ejecución de espacio público verde o arbóreo fue una de las cosas que catapultaron esta diferencia e hizo que las ciudades se puedan volver con medidas por ahí simples y pequeñas, mucho más higiénicas para la vida de los humanos. Exactamente. Sí, sí, mucho más higiénicas. Luchaban en contra de las pestes y la epidemia. Recordemos que nosotros tuvimos una gran peste que la podemos asimilar a la pandemia que estamos transitando, ¿no? Quizás tendríamos que estudiar algunos hechos que pasaron en aquel momento. Si bien las políticas públicas eran limitadas porque no estaba la organización del Estado, ni la local, digamos, de la Argentina, ni la europea. Y la fiebre amarilla diezmó nuestra sociedad. En aquel momento los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que era la más importante del país, casi el 30-35% murió en aquella peste. Y miren la importancia de lo que fue la fiebre amarilla, ya que vamos a tratar de volver, porque generalmente solemos perdernos en estas charlas, que generó, primero de todo, que en aquel momento la ciudad consolidada de 1870 era la ciudad hacia el sur de la Plaza de Mayo, llegaba casi hasta el Riachuelo, y el Riachuelo y La Boca y Parque Patricios era el gran eje productivo, donde estaban asentados los grandes saladeros, que eran en aquel momento las grandes factorías. Luego de la fiebre amarilla hubo una gran migración, se vació casi todo el casco viejo, las familias pudientes se fueron hacia el norte. En aquel momento el Estado funda el municipio de Flores, que se van algunas familias, y el gran éxodo se produce hacia el municipio de Belgrano, que también es fundado en aquel momento. Así como fue ese corrimiento, se produce un traslado de todas las funciones de los saladeros y toda la función fabril que rodeaba el Riachuelo y el puerto de Buenos Aires, que todavía no era el actual. Calculen que en aquel momento La Boca, el Riachuelo, lo que es la Vuelta de Rocha, era el lugar más importante, se traslada al puerto de Ensenada. Estoy muy intrigado, porque hay parte de la historia que yo no la conozco tanto como la cuenta Pablo, ¿no? Uno por ahí conoce la historia más el manual del libro del colegio, ¿no es cierto? Alguna cosita en la facultad. Pero es interesante desde el punto de vista de lo que plantea Pablo. Por ejemplo, yo, si bien sabía de la fiebre amarilla, no sabía que eso había sido detonado en el traslado del puerto, y mejor dicho, de los saladeros, como recién nos estaba contando Pablo, hacia el sur, hacia Ensenada. Y entonces imagino, Pablo, que a partir de este traslado significó algo importante para esa zona y fue por ahí la antesala de el desarrollo de la ciudad, o por lo menos de que se empezase a pensar en una ciudad, en fundar una ciudad, como veníamos hablando al principio del programa, ¿no? Claro. Lo que nos permite el estudio de la historia es analizar determinadas cosas que quizás en el momento no... Sí, las personas estadistas las proyectan, y quizás más en aquel momento la verdad que había una visión de una gran élite que tenía muy claro hacia dónde llegaba el modelo, porque en realidad había un vínculo muy fuerte entre las élites de todas las zonas y lo que eran las provincias en aquel momento, y tenían sí un proyecto nacional. La verdad que es destacable eso. Más allá, después, de cada uno tomará la crítica hacia el modelo. Lo importante es que haya un modelo, cosa que hace muchos años carecemos, lamentablemente. Y el tema es que la fiebre amarilla cambió el rumbo, no solo de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata, sino del país.
como estaba diciendo, desde la fundación y todo el periodo colonial hasta arrancado la época de la independencia y más adelante también, y podemos estirarlo casi hasta 1880 y la aparición de esta fiebre, la verdad que el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata cambiaron, porque el casco sur era lo más importante de la ciudad de Buenos Aires. Y La Plata estaba en la planificación, no solamente de La Plata, en aquel momento hubo una idea de poblamiento, y necesidad de poblamiento del territorio de la provincia de Buenos Aires, y se planificaron casi 20 ciudades, y son contemporáneas a la fundación y el proyecto, y algunas antes, poco antes, un poco después, de La Plata, ciudades como Lincoln, ciudades como Mar del Plata, ciudades como Junín, y la mayoría de las ciudades cabeceras que conocemos en la provincia de Buenos Aires, se diseñaron bajo el mismo marco y con la misma idea. Sí, cabe destacar que en la ciudad de La Plata, por surgido del acuerdo en donde la provincia de Buenos Aires cede los terrenos para que la capital federal se instale el gobierno nacional, y el gobierno nacional financia, en aquel momento, y muy pegado a la época de la fiebre amarilla, el tren del sur, el ferrocarril del oeste en aquel momento, que iba desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Ensenada, y toda la construcción de La Plata, que fue un gran movimiento. Entonces sí podemos decir que la fiebre amarilla generó esos cambios. Tal fue que el traslado de los saladeros generó que el puerto de Ensenada, que hasta ese momento era simplemente un puerto de retaguardia, se complejizara en instalaciones, y más allá y más adelante se instalaran los saladeros, tomaran muchísima mano de obra, generalmente la mano de obra que era de origen italiano, inmigrante de La Plata, se muda a La Plata, y después gran parte de la inmigración propuesta por los convenios que firmó aquel gobierno nacional de Julio Argentino Roca con los gobiernos de España e Italia, de traer inmigración, fueron el gran motor de muchas ciudades, y en particular de la Plata. Entonces sí podemos decir que uno de los elementos muy fuertes y condicionantes para elegir por qué ahí se funda La Plata es el hecho de que tener un puerto instalado. Pero sí había políticas de Estado. En el mismo momento de que pasa la fiebre amarilla, se traslada al puerto, se trasladan los saladeros, los campos y los territorios alrededor de la zona de Ensenada y lo que fue Berisso y después lo que fue La Plata, que eran de dos o tres familias que habían venido en el reparto de las tierras de la segunda fundación, entre comillas, o el reparto de tierras que se hicieron alrededor de 1580. Entonces, hubo una redistribución y una subdivisión de la tierra para ser explotadas como agricultura, y también se potenció la vía del Camino Real que existía, que era la vía fluvial. Entonces tenemos la vía territorial, la vía del ferrocarril, y el acceso fluvial y el puerto. Esas tres condiciones son las que hicieron que La Plata fuera fundada en ese lugar, y no, por ejemplo, o en Necochea, o en Mar del Plata, o en Junín, o en Lincoln. Increíble todo lo que está relatando. Realmente te da ganas de estar. En realidad estoy entre la cocina y las brasas e irme al 1900 a ver toda esa construcción ideológica que había sobre, particularmente sobre esta querida ciudad de La Plata, donde está saliendo este programa Voces del Río de la Plata a través de Sofía del Plata en el 95.3. Cata, me parece que ya estamos excedidos. Más. Estamos un poco excedidos, pero bueno, por suerte la gente de la radio es súper bondadosa con nosotros y nos da unos minutos de más o unos minutos de menos. Pero lo veo a Mauro salir y entrar y me parece que quiere decir algo. ¿Puede ser, Mauro?
Le quiero mandar saludos a todos y vamos a esperar a que finalice, a ver cómo finaliza todo el tema de la milanesa y después seguiremos con otros platos. ¿Les parece? Dale, excelente. La tecnología me abandona a mí, yo soy una persona mayor, el exterior me abandona la tecnología y bueno. Quédate tranquilo, Mauro. Nos vamos a ir ayornando y sale el videito grabado para la próxima. Ya lo tenés a Jean comprometido, pero le tenés que llevar milanesa, dijo. No hay problema. Bueno, un besote grande y muchas gracias por todo. Chicos, una alegría compartir el programa con ustedes, como siempre. Igualmente. Y agradecemos la verdad a la producción de la radio que nos da la posibilidad de estar y expresarnos así con tal cual como somos. Es muy importante en este momento de tanto paludismo en los medios. Así es, tal cual. Así nos vamos despidiendo, vamos cerrando este programa. Nos vemos la semana que viene. Seguramente vamos a tener algunas otras voces resonando en esta radio y en esta imagen. Ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales como El Espacio. O si no, nos escuchan acá en Sofía del Plata por el 95.3 de la ciudad de La Plata. Ariel Belmonte los saluda. Bárbaro. Miguel y compañera. Acá estoy Cata Schellini. También les mando un besito grande y no se olviden que también nos pueden seguir en YouTube, en el canal del Espacio Radio. Y a su vez también no olviden de poner la campanita y suscribirse. Un besote, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Chao, chao. Thank you.